guión de Sabe Corporal era como así. Tú hacías así, tirabas el libreto y la hoja que te cayó dice, esta es la que va. Corporante decía, quiero la guinea. Tú sabes, pa, se montaba la guinea. No. No quiero eso. Búscame a Peñasuazo que está ahí. ¡Mónteme a Peñasuazo! No. Búscame el dado. Nosotros terminamos de ahí a las 8 de la noche y yo me acostaba a las 2 de la mañana. Acelerado. Entonces, a ti te ha tocado trabajar con los dos más grandes a nivel, que me disculpen los otros, Corporán y Freddy Beras Goico. Don Jackie fue el real gestor de que yo fuera productor de Corporán y productor de Freddy fue Don Jackie en Nivel Rico. En una oportunidad, hubo un tema con Jackie cuando el soberano, que si no se lo dieron, y quisieron señalarme a mí, que yo fui el responsable que no se lo diera. Y eso me cayó muy mal, por lo que te digo, ¿sabes? Ninguno sabía la relación, ni lo que había significado, y lo que ha significado Don Jackie Núñez en mi carrera. Es que no, ni lo quiero repetir, porque fue para mí, cuando yo lo escuché en la reunión, yo me paré y digo, no es una falta de respeto. Pero lo que nunca me imaginé, que iba a decir que yo dije, y yo fuera un mezquino, que no lo soy, un ingrato, si yo me hubiese opuesto a que no se lo diera a Don Jackie. En ese momento ya él estaba convaleciente. ¿Y realmente los hijos creyeron eso? Sí. O sea, públicamente ellos se expresaron. ¡Wow! Y ahora, pasado reciente, cuando pasó la situación con los el segmento que no salió del In Memoriam, unió las cosas y dijo, claro, como él hizo aquello, hizo esto. Si hay alguien que respete el talento nacional, soy yo. ¿Por qué te echaron ese muerto? Por una irresponsabilidad. Señores, estoy feliz, para mí es un privilegio, estoy contentísima, es una persona que he admirado y que la vida me ha dado la oportunidad de compartir con él en algunos espacios dentro y fuera de cámara, pero más fuera de cámara. Y aquí está con nosotros un productor emblemático de la televisión dominicana, del mundo del entretenimiento, René Brea con nosotros, el público. Colombia, qué gusto verte. Está flaco y buen mozo. ¿Qué está haciendo? A la orden. ¿Qué está haciendo? Dieta, pero todavía estoy buscándomela así. Te veo bien. Estoy tranquilo. René, muchas cosas que decir y que contar de ti, de tu trayectoria, pero en esta convocatoria especial que te hemos hecho, precisamente la gente nos ha pedido con la serie de los hijos de Jochi que hagamos una serie de todas las figuras que han estado alrededor de Freddy Beras Goico. Tienes una dilatada trayectoria, pero yo creo que un punto muy alto de tu carrera es tu interacción con Don Freddy. Definitivamente, fueron 5 años que duramos junto con, yo digo que es mi universidad. Tú fuiste que le pusiste el apóstol, hay que decirlo eso. Sí. En mi libro, en mi investigación de Gente que Ríe, uno de los capítulos que lleva el nombre del apóstol, el crédito es tuyo. Sí, eso fue para con Freddy Milagros, 2000-2003. ¿De dónde te sale eso de llamarle apóstol a Don Freddy? Porque Freddy era como, bueno, perdónenme, guardando distancia, era como el dios de toda la, lo que era la industria. El sol. La industria del entretenimiento. Verdad, todo giraba en torno a él. Entonces era como que había que seguirlo. Y entonces, ¿quién seguía a la gente? Al apóstol. Entonces, de ahí viene el asunto. Tú sabes que es muy bonito cuando nosotros hicimos esta investigación, créditos también para Bartolo, mi editor, que siempre, ¿verdad?, le doy sus créditos. De los 5 ministerios, el más grande es el apostolado. Cuando el maestro dividió, está el maestro, el profeta, está el profeta, pastor, maestro, evangelista y apóstol. Y el apóstol es este dedo, es el mayor. Cuando en los evangelios se dividen los ministerios. Ah, mira, tú ya te fuiste profundo ahí. Eso lo acotó el maestro Barto. Sin duda que fue muy acertado el nombre del apóstol. Sí, era como tú dices, era un sol que nos daba todo, a todos, y al mismo tiempo nos cobijaba. Cuéntame cómo fue tu encuentro con Don Freddy, bajo qué circunstancias, porque ya tú eres un gran nombre de grandes producciones, pero no sé si para el tiempo que te encontraste con él ya tenías esta confianza para él entregarte una producción, o cómo se da. Mira, yo creo y le doy gracias a Dios todos los días porque nunca me ha permitido elevar los pies. Siempre estoy firme,
todos los días yo recuerdo de dónde yo vine. Yo siempre he dicho que Sábado Corporán fue mi escuela. Ahí fue que yo me formé. Si tengo en la puerta número 2 una persona, usted, yo le quiero dar a usted un minuto y le voy a dar las orejas, no una sino varias. Ella es actriz. Ella está pegada por algún lado con uno de los padres de la patria. Ella canta todos los días en Radio Popular en Con Pique y Sin Pique. Todavía si usted me dice, yo le quiero dar un premio, le voy a dar un abanico, una licuadora y 100 pesos. Obviamente ya venía de la mano de Jean-Louis Jorge, don Jean, que en paz descanse. Y el cuento fue Fernandito, don Jean, Hugo Chávez. Vamos a devolvernos entonces, porque hay mucha gente que te conoce, pero para los que no, y les refrescamos, siendo el gran nombre de productor que tienes ahora, ¿cómo te conectas con Jean-Louis Jorge, que es tu primera experiencia, y pasando por Hugo Chávez, a quien mando un beso, un ser generoso también, cómo llegas entonces a Freddy? Échame el cuento. Y perdóname que se me hace difícil como mencionar a uno y no mencionarlo a todos. No, vamos para el principio. Mira, yo crecí, como muchos dominicanos, escuchando la música de Fernandito Villalona por mi mamá. Y entonces yo era fanático del Mayimbe. En una oportunidad lo conocí, y un 25 de diciembre, en lo que es hoy Dominican Fiesta, antes era el Concord, en una fiesta de Navidad de Luis Medrano, yo le pedí a Fernandito, y eso sí, esa parte yo nunca la he recordado. ¿De dónde me salió a mí decirle que me dejara montarle ese show? Yo no, en mi vida había hecho ni un cumpleaños. Y el asunto fue que... ¿Y qué tú hacías antes de eso? Yo estudiaba, trabajaba... Bueno, yo comencé estudiando sistema, que fue un error. Después, mercadeo, y me quité también. Mi norte siempre fue la publicidad. A mí me dio miedo el bodegón. Recuerdo cuando ya estábamos en prepa, yo vi a todo el mundo en la universidad con el bodegón pintado y decía, yo no puedo pintar eso. Y eso fue lo que a mí me dio temor. Y al final, Dios me la tenía. O sea, fíjate dónde caigo. Y si hubiese estudiado publicidad, tal vez hubiese sido un gran publicista. Entonces, en ese proceso, voy con el Mayimbe, hago ese día ese show, y cuando él sube a la habitación, me dijo algo que siempre he dicho que fue que Dios lo mandó a que me lo dijera. Me puso la mano por aquí y me dijo, tú puedes hacer lo que tú quieras en este negocio. Tú tienes el talento para hacer lo que sea. ¿Y de dónde ustedes se conocían? Yo fui a una fiesta, por ahí por la Independencia, y yo estaba recostado de un muro y él estaba cantando, y yo sé que nos miramos. Esa noche conocí una persona que era llegada a él, y yo le externé mi deseo de conocerlo. Entonces ella me dijo, él va mucho a mi casa, un día que él esté en mi casa yo te llamo. Efectivamente, ella me llamó, y cuando yo fui a la casa de ella, él de que me vio me dice, tú eres el muchacho que estaba, o sea, él me contó tal cual, donde yo estaba, cómo yo estaba vestido y toda la cosa, y me quedé con la boca abierta. Imagínate, detalle. Un artista que yo le he seguido toda mi vida, que tenga ese detalle conmigo. Entonces yo comencé a ir a su fiesta, a compartir, etcétera, etcétera. Siempre, y eso es algo que lo he dicho y lo reitero, voy a poner en alto el respeto que él pidió para mí y el que él tuvo para mí, porque en ese momento Fernando estaba inmerso en muy profundo en el tema de los vicios. Y yo tenía 17 años, 17, 18 años. Te cuidó. Me cuidó completamente, y eso yo siempre lo tengo aquí. Pues esa noche de 25 de diciembre él me dice eso, y luego me dice, ¿tú sabes qué? Tú puedes ser presentador. Tú tienes el porte, la voz, el tamaño, no sé qué. Y llevando algo de Fernandito, estamos hablando del 1992, a Ritmo del Sábado, conozco a don Jean. Obviamente. Porque entonces ya ustedes desarrollaron una relación de amistad. Correcto, desde el 92. Desde cada momento, Penélope. Ese disco... Tú fanático. ¿Cuántos años tú tenías, René? 18, 17 años. O sea, que tú no estabas en cosas profesionales todavía. No, nada que ver. Y tú le fuiste a hacer un mandado. Exacto. Y conocí a don Jean y yo repetí. Y digo, mire, yo quiero ser presentador. Don Jean usaba unos lentes así y se lo ponía aquí abajo. Y él me miró así. Tú te estás mirando. Y arrancó a decirme cosas que yo no me acuerdo, pero fueron bastantes. ¿Cómo qué? No, que si yo me estaba volviendo loco. Pero que tú eras buen mozo. Que cómo era posible, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué te podía decir? No, me dijo de todo. Y yo me fui a mi casa. Al otro día, algo me dijo, vuelve. Y yo volví donde él. Y le dije, mire, usted tiene razón. Yo lo que quiero aprender es lo que usted hace. Y él me dijo,
yo no sé enseñar. Si tú quieres aprender, cállame atrás. Y yo en esa época, como te dije, estudiaba, trabajaba, era papá nuevecito de mi hija mayor, Ashley. Y ¿verdad? Yo, que te, esa abusadora que te hizo abuelo, ¿tú sabes lo que es eso? Para que sepa, ¿eh? sin consultármelo. Pues yo llamaba a don Jan y decía, ¿dónde está usted? Y yo iba donde él estaba. Obviamente, Jan tenía su temperamento. Y yo lo que hacía es que cuando él se bajaba, entonces yo comenzaba a cuestionarlo. ¿Por qué usted hizo esto? ¿Por qué usted hizo aquello? Y así fue que yo comencé. O sea, que fuiste una sombra. Totalmente. Sin nadie enseñarte lo que era sombra, que hoy sabemos, ¿verdad? Que claro, esa figura existe. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? En ese proceso, don Jan se va a París. ¿Tú te acuerdas del programa Anoche no te vayas? Claro. Bueno, Fernandito sale de la droga en ese momento. Y él me pide que hable con el Mayimbe para hacerle un programa especial. Yo, por supuesto, o sea, todo el mundo sabía mi cercanía. Hablo con él, me dice que sí. Para sorpresa mía, don Jan me dice, mira, yo me voy a París y yo creo que el idóneo para producir ese programa eres tú. Yo no había producido el programa. O sea, yo había editado, ya había cosas de Ritmo del Sábado que él me decía, edítate eso. Y, o sea, yo dirigía la edición, pero yo no había producido algo. ¿Qué tú crees que tú tenías que te ganó esa confianza con él? Yo creo que el ímpetu, el interés y la responsabilidad. O sea, yo no sé si tú recuerdas, bueno, tal vez no, Mango TV, hubo un programa que se llamó Licuado, que era... Eso era de pop, yo estaba en San Juan cuando eso por era, favor, René. Eso era Lisbeth Santos y Bielga Valenzuela. No, hombre, yo estaba en San Juan matando mosquitos. Y cuando hicimos ese piloto, yo amanecimos, y yo fui donde Jan, orgulloso, porque era mi primer producto. Y cuando él le dio play al Betacán, dijo, eso no sirve. Y obviamente se me cayó el mundo, pero le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, mira, tú no pusiste un backlight. Tú sabes que Lisbeth tiene el pelo así, azabache. Sí, sí. Entonces ella te daba contra la noche y se le perdía la cabeza. Y yo entendí perfectamente, llamé a mis mujeres, vamos de nuevo, y lo hice de nuevo. O sea, yo siempre estuve dispuesto a cómo aprender. René, y qué tú eras popi, porque llegarle a Fernandito, a Jean-Louis Jorge, Bielka, Lisbeth, todo el que tú estás mencionando, siempre estuvo bien. No, yo, mira, si hoy día yo trato como de recordar, yo ni sé ni cómo, o sea, yo sí sé que Fernando fue que me dio como el empujón de que créetela, pero después yo fui un atrevido, porque creo que, y esto es lo que siempre digo a los jóvenes cuando me preguntan, o sea, yo tenía firme que era lo que yo quería hacer. ¿Tú eres de aquí, de la capital? De la Romana. ¿Y cuándo viniste aquí? A los 3 años. Sí. O sea, ¿te criaste aquí? ¿En qué sector? En varios, porque mi mamá era madre soltera y nosotros llegamos a vivir en el barrio de los Enanos. No sé si tú llegaste a ver la lucha libre ya Veneno. Mm-hmm. Había Dominican Key y Key Boogaloo, que eran opuestos, pero todos vivían en el mismo sitio. Se llamaba el barrio de los Enanos. Ahí en la Kennedy, detrás de los bomberos. Yo llegué a vivir ahí. Y nunca se me olvida porque no teníamos piso. Y yo recuerdo que lo que ahora los muchachos le dicen slime. Yo tenía uno, que le decían mocoloco en ese momento, y se me cayó. Y cuando se me cayó de la mesa, que se le pegó toda la tierra, se me dañó. Nunca se me olvida. Sin embargo, yo vivía ahí y yo estudiaba en el San Judas Tadeo. ¿Cómo? Mi mamá siempre, siempre, siempre fue y es y ha sido ese motor. O sea, yo creo que el mayor ejemplo que yo tengo en mi vida es mi mamá. O sea, mi mamá tiró para adelante y de qué manera. ¿Entiendes? O sea, y te colocó en los popis ahí en el San Judas, porque de que tú estás en un colegio en Naco, por favor, tú. Mira, honestamente. Inteligente, la doña, felicidades. Oye, honestamente, mi mamá me ponía en la escuela según donde vivíamos. O sea, era un asunto porque ella me cocinaba en la noche, me guardaba la comida, yo llegaba solo del colegio y tenía que calentar mi comida. O sea, fue un proceso. ¿Tú eras hijo único? Hasta los 8 años. Y eso fue un aprendizaje que tú no te imaginas. O sea, el nivel de responsabilidad que yo tenía que tuve que adquirir a tan pequeña edad. Y eso, obviamente, es parte de lo que yo soy hoy día. O sea, mi formación, mi interés, yo creo que viene de ahí, de ese ejemplo que yo vi con mi mamá. ¿Y tu papá estuvo presente en algún momento? Mi papá, en paz descanse, no. O sea, nosotros teníamos una distancia, obviamente, ya después que me convertí. O sea, lo veía ocasionalmente. Luego conocí, mi mamá se casó con mi padrastro, que es mi papá, que lo quiero muchísimo. Y siempre estuve con mi papá. Obviamente, tú sabes que uno, los genes te dicen a quién tú te pareces, o sea,
no físicamente, sino en la forma y eso. Y yo sí veía que había empatía con el perfil de mi papá biológico, el Brea, y yo. Luego conocí a mis hermanos, etcétera, etcétera, e iba constantemente a La Romana porque toda la familia de mi mamá se quedó en La Romana y toda la familia de mi papá, incluyendo a mi papá, vivían allá. Yo iba ocasionalmente, pero definitivamente... El marco que conoces de padre es tu padrastro. Es mi padrastro. Entonces, esta formación hace que te tome confianza Jean-Louis Jorge como productor y te entrega Noche No Te Vayas. No, ese es el programa especial. Ese solo. Ese programa especial. Que era del Mayime, que para mí era un chicle. O sea, yo me lo sabía entero. Y quedó muy bien. Cuando él viene de obviamente, los propietarios de Producciones GM, Ricardo Gil y su hermano, me felicitaron. Luego Jean-Louis viene de París y me dice, wow, me dijeron que fue excelente y me felicitó. Y así fui caminando hasta que y tuve salidas con Vladi, ilegales, hacia varios países. Y ahí ¿Qué tú hacías con ellos? Porque en ese momento Vladi me había propuesto que fuera el manejador de ilegales. Que te conoció en eso ahí. Nosotros no conocimos, o sea, nosotros, Vladi y yo no conocemos de La Morena. Bueno, no, yo conocí a Vladi porque Jean-Louis fue quien hizo el video de La Morena. Y ahí yo lo conocí. Y desde ahí hicimos una amistad que lamentablemente se vio interrumpida hace unos años, pero siempre el mismo afecto, siempre el mismo recuerdo agradable y todo lo demás. Creo que a veces somos presa de nuestros impulsos. Y provoca situaciones que después no sabemos cómo recogerla. Pero amén. El asunto es que duré un tiempo en Miami, conocí unas personas que producían video en ese momento y me quedé allá dirigiendo edición. O sea, comencé a hacer lo mío y un día, cuando regresé en Jet Set, Hugo Chávez me dice en la barra, oye, ¿tú quieres trabajar conmigo? Que ya te conocía. Sí, sí, sí. Y yo, obvio. Hugo Chávez, que no es el presidente de Venezuela, no, sino una figura muy importante en la vida de René y mía. No. Y en la televisión dominicana, o sea, Hugo es un gran personaje. Pues, el papá de Huguito, para esta generación de ahora, él me dice, ¿tú quieres trabajar conmigo en Corporando? Digo, pero viejo, era mi primera oportunidad de trabajar broadcast ya fijo. Y él me nombró como director de exteriores. Todo lo que era exteriores de Corporando lo hacía yo. Entonces, ahí comenzó el ciclo. Corporán era una persona que tenía su carácter, todos lo conocimos, y los que no lo conocieron, era una persona que hoy estaba bien contigo y mañana no te quería ver. Era así. Usted la convence a la señora para que se monte en su triciclo. Ella tiene que montar el cajón del triciclo adelante y venir ahí. Usted la trae aquí y le da 100. Si no se quiere montar, coño, tenga 100 más. Si la señora no quiere montar, tenga 100 más. Mientras más usted le da, menos le quedan a usted. Y él llegó a desarrollar con sus productores ese hoy te quiero y mañana no, ese amor y odio. Entonces un día de repente Hugo me decía, me voy. ¿Qué fue? No, que peleé con Corporán y me voy. Entonces uno de esos pleitos, don Jackie Núñez, que Dios lo tenga en su gloria, era amigo de Corporán, y Jackie le mete la mano a Corporán y produce Sábado Corporán. En ese momento yo ganaba 10,000 pesos. Pero yo primero quería ganar más dinero. Y segundo, yo entendía que ya yo tenía un currículum importante y lo que necesitaba era un break. Y yo voy donde don Jackie y le digo, mire, este soy yo, esto es lo que yo hago. Mire a ver si algo puede pasar, de pasar de realizador a producir. Él conversa con don Corporán y le dice a Corporán, palabras textuales de Jackie, mira Corporán, tú tienes un muchacho ahí abajo, súper talentoso, lo estás utilizando, y me nombran coproductor de Corporán y Jackie productor. Obviamente, don Jackie no se iba a escapar de ese ánimo de Corporán. Un día hubo una diferencia y se va Jackie, y por default quedo yo como productor de Corporán. Obviamente, tú debes entender que yo tampoco me libré de eso. Y, haciendo la línea. Exacto. Corporal un día me despachó, pero duré 24 horas sin trabajo. Me acuerdo que en la noche me llamó, te quiero ver aquí en mi casa, y fui a su casa ya en el 12 de mayo a desayunar, y ahí me pidió disculpas, etcétera, etcétera, y me reincorporó.
chévere. Porque tenía efecto comedia. Sí, eso como una dinámica. ¡Ay, Dios! ¡Líbrame, Dios mío! Yo cuando tenga mi canal, ¿verdad? Que no me... Claro, es una dinámica. Pues, ¿qué pasa? Y que mira, Jorge, te boté, Diego, se me van. Y al otro día vengan. Exactamente. Pues yo todavía estaba muy nuevo. Yo te puedo decir a ti y a tu audiencia que el primer CEO que yo eché en televisión fue en ese estudio, en Colorvisión, porque Corporal me dijo, si tú no echas uno, te van a comer en vivo los técnicos. Y ese temperamento que luego se convirtió en mi talón de Aquiles por mucho tiempo, fue ahí que yo lo adquirí, realmente. Y nada, yo era muy joven, todavía no tenía la experiencia, y tenía gente que me tenía mi caldero puesto. Y le decía, pero ese tipo es muy joven, ese tipo no es para ti. Pero además, René, hay que decir y decirle a los muchachos de ahora que Sábado de Corporán no hay nada con qué comparar en este momento lo que ese programa significaba. No. O sea, eso era una cosa desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y paralizaba el país. Pero no solo eso. O sea, en términos kilométricos, como tú dices, no hay un punto de comparación. Pero en términos de producción, la agilidad mental que yo tengo hoy día, el temple de que nada me saca de mi situación y digo que por ahí es por ahí, en vivo, yo lo adquirí ahí. O sea, Corporán, el guión de Sábado de Corporán era como así. Y lo único que se respetaba era la Biblia. Tú sabes que él siempre, había un opening y él leía la Biblia. Después de eso, yo digo a modo de chanza, tú hacías así, tirabas el libreto y la hoja que te cayó, dice, esta es la que va. Pero no solo eso. Corporán te decía, había un juego de la guinea ciega, sí, que había que atraparla. Y él decía, quiero la guinea. Y tú sabes, pa, se montaba la guinea. No quiero eso. Búscame a Peñasuazo que está ahí. Móntame a Peñasuazo. No. Búscame el dado. O sea, eso era un break comercial. ¡Qué locura! Pero eso era esa cabeza millón. Y Lorenzo, que es ahora el coordinador de piso de Extremo Extremo, a quien yo adoro. Hay que traer a Lorenzo, ¿viste? Mira, Lorenzo tiene una gran... Bueno, yo creo que toda la historia corporal la tiene. Uh-huh. Lorenzo era el encargado de coreografía y era como un as bajo la manga de Corporal. O sea, era una persona de confianza de Corporal. Corporal decía... El comodín de él. Yo quiero que los cocos se pongan boca arriba. Lorenzo buscaba los cocos boca arriba y armamos un asunto en el patio. O sea, era una dinámica interesante. Dios, René, ¿cómo tú, tan joven, podías manejar eso? Ese cambio... No, óyeme. A mí, obviamente, me sorprendía. Pero créeme que eso, te digo que hoy día lo que yo soy, yo se lo debo a esa escuela. Mira, cuando nosotros estamos en cenas, en familiares, yo soy la cómica de la familia. Ya lo vengo diciendo en varias entrevistas para que no se sorprendan cuando vean mi show en el stand-up club, en el stand-up comedy, como bien, se llame. Muy bien. Entonces, cada vez que estamos ya, que vamos a terminar de orar, yo termino así. ¡Y así comienza! ¡Sábado de Corporán! O sea, estamos muy serios, pero bueno, vamos a romper eso y ya, y vamos a entrar en la dinámica. Porque, señores, Corporán tenía una Biblia y hacía una oración, y ahí mismo salían esas mujeres con poca ropa. O sea, era un cambio tan radical. Era un programa rápido. Pero siempre hacía el tema de la oración. Sí, él ahí no fallaba. Te digo que eso es lo que se respetaba el guión, decía la Biblia y el Salmo, la azul. Después de ahí, mambo y coro. ¡A lo que salga! Pero fue una gran escuela. Mira, nosotros terminamos de ahí a las 8 de la noche y yo me acostaba a las 2 de la mañana, acelerado. Hasta que bajaba. Y te tocaba todo, desde Sábado Chiquito. No, Sábado Chiquito no. Sábado Chiquito 12. Era Edilenia. Y tú entonces arrancabas a las 12 hasta la hora estelar. Hasta la hora estelar. Dios. Esa producción de Cocobán, ¿ustedes se acuerdan, señores? Claro, era muy, fue muy, 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 o sea, mira, que lo recuerdo con mucha gratitud. Entonces, a ti te ha tocado trabajar con los dos más grandes a nivel, que me disculpen los otros, a nivel de figuras y de programas de fin de semana y kilométrico, Corporán y Freddy Veras Goico. Sí, el yin y el yang. ¿Te tocó con los dos? Sí. ¿Cómo fue eso entonces? Entonces, déjame decirte, me recogió. Como te decía, había gente que me tenía el caldero puesto. Y yo recuerdo una que yo la escuché. Su administrador le dijo, ese muchacho no puede ser tu productor porque él te tiene miedo. Obviamente, yo era un carajito, ¿entiendes? O sea, Corporán seguía siendo una persona, además que imponente, o sea, yo era un tipo de 20 años, 19 años. Hasta que un día... ¿Y quién era el administrador? No recuerdo su nombre, de verdad, no lo recuerdo. En ese tiempo, investigaremos. Y sí había gente que abogaba por mí. O sea, a mí me cancelaban y antes de llegar al piso mío, alguien se metía en el medio y él reculaba la carta. Pero hasta que un día parece que esa gente no estaba ahí y la carta llegó
y me despacharon. Yo llamé a don Jackie inmediatamente, porque don Jackie fue el real gestor de que yo fuera productor de Corporán y productor de Freddy. Fue don Jackie, Niño del Rico. ¡Qué dichoso! También tuviste a Jackie. Y termino esta historia para hacer un paréntesis sobre Jackie. Lo llamo, le digo, don Jackie, ¿usted sabe? Sí, yo sé. Digo, ¿usted sabe? Ya, me votó otra vez, no sé qué. Yo te llamo ahora. Honestamente, yo estaba muy desencantado. Y yo, nada, ya entonces se fuñó. Jackie me llamó a los 10 minutos. Mira, hay dos caminos. Está Alfonso Rodríguez, que va a tomar Telecentro y lo va a rehacer completo. Y está don Freddy Veras Goico buscando un productor. ¿Con cuál tú quieres? Obviamente, yo dije, oh, con Freddy. Cierro con él, pero sigo todavía dudando. Digo, no, eso no va a pasar, no sé qué. Tres, me acuerdo como ahora, él me llamó a las 3:30 de la tarde. Mira, mañana a las 3 de la tarde ve a la Bolívar que él te va a estar esperando. Y yo, ¿what? Un tipo que yo nada más lo había visto por televisión. Freddy. Nada. Voy para allá, subo ahí en la Bolívar, tercer piso. El hombre está en su escritorio de espalda, además se le veía el humo del tabaco. Cuando ese hombre se voltea así, con estos ojazos azules, tú eres René Brea. Jackie me habló bien de ti. Y empezamos a hablar. El asunto fue que acordamos... ¿No te pusiste nervioso? Claro que sí. O sea, te estoy hablando que ese señor, que fue en mi universidad, y a quien yo le voy a agradecer toda la vida muchísimas cosas, yo solamente lo he visto por televisión. ¿Entiendes? O sea, yo no he visto a Freddy nunca. Y lo que quedamos fue que yo iba a ver el Gordo de la Semana ese domingo y el lunes nos íbamos a juntar para que yo le hiciera mis comentarios. En ese momento él tenía Punto Final y el Gordo de la Semana. ¿Para qué año más o menos estamos hablando? Finales de los 90, 98, por ahí. Pues el lunes yo fui y le hice mis anotaciones. Y él coincidió conmigo. Y ahí me contrató. Y comencé a ganar de 10 mil pesos, gané 25. Pero un buen salto. Claro. Ya tú tenías tu niña. Claro que sí. Y obviamente le agradecía a don Jackie. Y lo que quería decirte ahorita, que en una oportunidad, tú sabes que en esta industria se manejan muchas cosas que dejan de que carecen. Y a veces, por no conocer la historia, pecan por repetir absurdos. En una oportunidad hubo un tema con Jackie cuando el soberano, que si no se lo dieron, y quisieron señalarme a mí, que yo fui el responsable que no se lo dieran. Primero era una mentira porque un productor de ese evento no tiene la potestad para decir a quién le dan un premio o no. Y yo fuera un mezquino, que no lo soy, un ingrato, si yo me hubiese opuesto a que no se lo dieran a don Jackie. En ese momento ya le estaba convaleciente. Y una persona, que no vale la pena mencionar quién, dijo una expresión y luego que salió de mi oficina, me la adjudicó a mí. ¿Qué cosa? Y su familia, sus hijos reaccionaron. Y eso me cayó muy mal, por lo que te digo, o sea, ninguno sabía la relación, ni lo que había significado, y lo que ha significado don Jackie Núñez en mi carrera, para yo haber ni siquiera pensado. ¿Y qué asidero podría tener? ¿En qué te perjudicaba? Suponiendo que los cronistas, que son los que tienen en su haber elegir a los galardonados, ¿en qué te perjudicaba a ti como productor? ¿Cuál es el argumento para endilgarte esa expresión a ti? Jackie no podía hablar. Sabíamos, ¿verdad? Estaba ya postrado en silla de ruedas y demás. Es que no, ni lo quiero repetir, porque fue para mí, cuando yo lo escuché en la reunión, yo me paré y dije, no, es una falta de respeto. Pero lo que nunca me imaginé que iba a decir que yo dije, ¿entiendes? Y como te dije, vamos a asumir que fue por desconocimiento. ¿Y realmente los hijos creyeron eso? Sí, o sea, públicamente ellos se expresaron. Y bueno. Wow. Y ahora, pasado reciente, cuando pasó la situación con los, en El Soberano, con los, el segmento que no salió del In Memoriam, alguien familiar unió las cosas y dijo, claro, como él hizo aquello, le hizo esto. Sin saber que yo no sé usted, ni usted, si hay alguien que respete el talento nacional, soy yo. Porque yo respeto los rangos. O sea, yo tengo la dicha y Dios me dio la oportunidad de que todas estas grandes figuras que yo veía desde mi casa,
hoy día yo codearme con ellos y yo poner sobre las tablas una idea mía y que ellos la ejecuten. O sea, eso no lo tiene cualquiera. Y como te dije ahorita, si hay algo que yo soy, es agradecido. Y soy una persona con los pies en la tierra. Entonces, ¿por qué no te defendiste en ese momento? ¿Por qué no le explicaste a los hijos de Jack, a la familia, que obviamente que el que sabe de eso entiende que un productor no es quien dice quiénes son los premiados? Porque fue algo público. Y por mi acuerdo con la cervecería, yo no tenía esa... Yeah. O sea, tenía que consultar ese exposure público, yeah, esa reacción pública, y usualmente lo que dicen, no, de eso así, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo en su momento lo hablé con ellos, o sea, no con los hijos, lo hablé con parte de la familia, y cuando vi que en el pasado reciente estas mismas personas quisieron decir que yo irrespeté la inmemoria, ahí sí me molesté. Porque ya la excusa, ya la disculpa, ya yo no podía decir que él no sabía. Porque yo le dije de mi propia boca qué pasó, dónde pasó y cómo pasó y cuáles fueron el momento preciso y la razón por la que quisieron tildarme a mí de que había sido yo. ¿Por qué te echaron ese muerto? Por una irresponsabilidad. O sea, sabían que yo no iba a salir públicamente. Primero, era como... ¿Pero alguien de Acroarte? Porque... Por supuesto. O sea, se lavaron las manos, oh, entiendo. O sea, yo estaba en la mitad, ya. Acuérdate que yo hice 5 años, yo estaba en la mitad. Entonces, obviamente, yo no podía armar un lío en contra del evento que me quedaban 2 años pendientes todavía. Sí, sí, sí. Pero, era tú que tenía que enterrarse general. Exactamente. Sí. Y eso para mí fue porque mal. La gente ya, y tristemente, ¿verdad?, en este mismo formato de programa que he hecho primero en el especial y aquí en la plataforma de Al Tanto, han salido resúmenes de gente como Joscar Sarante, que se murió, que está más pegado que nunca muerto y nunca recibió un Cassandra. O sea, hay mucha deuda moral y deuda que en el tiempo lo han querido resarcir y otros que no le ha dado tiempo. Uh-huh. Entonces, quizá no le dio tiempo de darle el premio a Jackie cuando podía recibirlo. Claro. Entonces, ya no había manera de dárselo en las condiciones que estaba. Era mejor echarte esa cuava a ti. Así fue. Eso fue ese perro de René. Que sí, ¿tú sabes sí, cómo sí, René? Sí, 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 sí. Y tú aguantaste, tú callado. Callado, man. Wow. Óyeme, eso fue... Él dijo, o sea, que yo había dicho, que era imposible que yo terminara un premio mío en silencio. Esas fueron las palabras. Porque obviamente él no podía hablar, no podía dar las gracias. Oye, qué delicado eso. Pero además, René, y de verdad muy fuerte, y Anthony Ríos en este programa también se manifestó, y yo no quiero, para yo no entrar ya en más problemas con Acroarte, que ya, en verdad, lo he tenido bastante desde mis inicios. Hay una cosa de timing. Por ejemplo, María Cristina Camilo, ahora que tú traes el tema, mi maestra, que yo no sé para qué te metiste en ese problema de ese último premio. O sea, ¿cómo tú haces en medio de una pandemia, y lo dije en Una Nueva Mañana y lo repito ahora, a una persona de 100 años, sacarla de su casa para tú no darle el soberano porque había que dárselo a Romeo? Mira. O sea, Romeo, que Dios le dé mucha vida y salud, que lo puede recibir 70 veces y que ya lo ha recibido. O sea, ¿qué sentido común? Ok, pero yo lo que quiero aclarar aquí, que la producción no tiene injerencia alguna en ninguna premiación. Eso es lo que a mí respecta. Y para responderte tu pregunta, ¿por qué lo hice? Porque y nos estamos saliendo del tema, porque en ese momento yo tenía que hacer algo por la industria, no por mí. Fíjate que yo puse mi cabeza en la guillotina, pero era yo o la industria. Y yo hice lo que tenía que hacer. Y yo me sabía... Pero ese premio no se pareció a ti. Fuiste tú que lo produjiste. Mira... Vuelvo y te reitero. Respóndeme. Pues tú fui yo que lo hice. Con todo tu debido respeto. Como tú quieras. Y fíjate que todavía hoy me estoy echando el muñeco entero, ¿viste? Esa es mi forma de ser. Ahora, lo que sí debo decir. Hay cosas que no se pueden forzar, René. Eso yo estoy de acuerdo contigo. Force, o sea. Mira, yo todo lo tomo con filosofía. Y todos los días, el COVID me daba en la puerta. COVID me daba en la puerta, me daba en la puerta, me daba en la puerta. Y era una... Yo tenía una disyuntiva, yo creo que la más grande de mi vida. Yo sabía el final de la película. Desde
La segunda semana yo sabía el final de la película. Pero me tomó tuve que tomar una decisión. O yo o la industria. Y yo lo único que dije fue, Dios, ilumíname, déjame salir de esto como pueda, pero permíteme hacer lo que tengo que hacer para que la industria del movimiento del entretenimiento se mueva. Tú dirás, bueno, suena cómodo. No. Y tú sabes por qué te lo digo, y nunca lo he dicho yo, obviamente, y nunca voy a entrar en los detalles, porque yo soy muy responsable. Y había un momento que yo decía, yo voy a dejar esto. Y a mí me pasó como el Titanic. O sea, yo era el capitán. Independientemente de que era un asunto por otro lado, por allá, yo era el último del barco. Y yo lo asumí así. Pero tú reconoces que el Titanic se rompió por la mitad y se hundió, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Que aquí no vamos, ¿no, verdad? No. Óyeme. Eso fue una cosa. Vuelvo y te digo. Dios mío, todavía yo no supero la depresión. Vuelvo y te digo. Era yo o la industria. ¿Y qué tú crees que sí ganaste? ¿Cómo esto representó para la industria un movimiento? Sí, óyeme, ahí había gente que tenía meses, años, sin facturar un peso. Ok, ya entendí. ¿Entiendes? Ya entendí. ¿Y qué pasa? Yo dije... Se dio trabajo ese día. No, y no solamente se dio trabajo. Esa dinámica se había roto completamente. O sea, fíjate que en ese momento, los únicos que habíamos inventado algo éramos nosotros con el famoso streaming. Sí. Pero estaba todo el mundo en su casa. ¿Entiendes? Y yo sentí esa responsabilidad. Pero no solo eso. Y es la otra parte. Si hubiese quedado con el brillo de las expectativas, creo que iba a ser el mayor daño que le hubiese hecho yo al negocio. Porque los números son los números. Los números no se equivocan. O sea, no hay forma que algo que cueste 20 te salga en 5. Eso no hay forma. Y yo me dije, yo estoy joven y yo voy a tirar para adelante. Y yo sé que mañana, los mismos que hoy me están dando con el cubo, mañana me van a aplaudir con Dios delante. Y así ha sido. Yo volví a tomar mi curso. Pero hay algunos que te sacamos. Sí. Que pero... entendemos que eso no era todo. Aunque tú quieres echarte el muerto tú solo. Pero lo vamos a dejar ahí. Pero te lo digo, Dios ha sido... Pero mira, qué lindo que tú, y para mí misma, de verdad, que responsablemente ahora lo veo diferente, como tú me lo cuentas. Yo me sentí muy frustrada. Pero viéndolo de la forma que tú lo dices, yo creo que sí es loable. Ojalá que te lo sepamos agradecer. Y la gente de la industria también, poner tu nombre sin necesidad en juego. Sin necesidad. Por ese momento crucial. Pero lo que te digo, no era solamente trabajo, era la clase artística que estábamos. Lo veo diferente. Que estábamos quitados todito. Y encima de eso, como te dije, le pudimos dar más brillo. Y rompió el hielo, yo creo, para que nos animemos. Y yo creo que hay que reconocerle eso al presidente Abinader, a su gestión, que manejó muy bien el tema de la pandemia, que antes que muchos países, ¿verdad?, pudimos quitarnos la mascarilla y abrir, y aunque mucha gente lo criticó, yo creo que no lo aguantaba más en la industria del entretenimiento. Sí, y definitivamente fue una etapa, o sea, no estábamos en medio del toque de queda, o sea, fue una experiencia, mira, créeme que yo le doy gracias a Dios de que me hizo como me hizo, porque yo, o sea, y está lo más difícil, Colombia, es que yo no le puedo decir nada a nadie. O sea, todavía hoy te estoy diciendo un chin, pero créeme que ni ese chin yo se lo puedo decir a nadie. Aquí está todo bien. Nítido. Tú sabes dónde yo creo que, fuera de las cosas que pasaron con el inmemoria y cosas que no se pudieron manejar, soberano a Maíta, hombre, por Dios. Pero eso no es mi departamento. Tú no sabes eso. Eso es mi departamento. ¿Eh? Eso es lo que te dije ahorita. Pero volviendo para atrás. Y perdóname que me salí, pero no. Es que lo de Jackie, de verdad, o sea... No, te lo agradezco, y YouTube nos da esta magia, y gracias a Dios este canal está pegado y se dan sus 2 horas de entrevista. Besos para todos, la gente la ve entera. Pues mira... Medido, René, la gente se tira su entrevista de 1 hora y media, o sea que tranquilo. Es que tú haces muy buenas entrevistas. Gracias, mi amor. Y de verdad, y además, has rescatado cosas que en esta involución de la comunicación en la que estamos hoy día, hace falta que recordemos. Y el que no lo vivió, como dijo alguien una vez,
No hay que haber nacido en la revolución para saber de la revolución. Uno comienza y dice, wow, o sea, nosotros hemos sido grandes. Aunque estemos nublados ahora, tenemos un rato nublado. Sí. El sol no quiere salir, pero él está ahí. Sí. Pero nosotros hemos sido grandes. Y tú has tenido la oportunidad de estar con todos los grandes. Nos quedamos con que don Jackie Núñez te recomienda con don Freddy. Conoces a ese sol que te miró con esos ojos azules en la neblina del tabaco y te cautivó. Te pagó 25,000 pesos para arrancar. Sí. Y lo que te dio también, porque después que tú trabajas con Freddy, tú nunca más vuelves a cobrar igual. No, yo trabajo con Freddy. No, mira, déjame decirte algo. La experiencia de Freddy, como digo, fue mi universidad. Con Freddy yo aprendí muchas cosas. Una que siempre la repito y la digo, el que está detrás es tan responsable como el que está delante de la cámara. Nosotros logramos una empatía tal que yo, Freddy estaba en el aire y yo le podía escribir una chuleta. Colombia le pasó a ti y él sin averiguar lo decía. Y cuando nos íbamos a comercial me decía, ¿qué le pasó a Colombia? Y yo entendí que la persona más influyente de nuestro país y más grande de nuestro país tenía esa confianza en mí. Eso era doblemente grande, importante para mí. Y yo eso, mira, me lo aprendí por el libro. ¿Cómo te cambió esto que tú dices, esta dimensión que la persona más creíble? Y cuando cubrimos su velatorio, reveló Danilo Medina en ese tiempo que no era presidente, que él fue personalmente a llevarle la propuesta a Freddy para que vaya como vice de Leonel Fernández. Sí. O sea, es histórico. Entonces esa persona confiaba ciegamente en ti para decir lo que tú le escribías. Totalmente. ¿Cómo esto te cambió la vida? ¿Y no te volviste loco, René? No, para nada. O sea, lo que es la responsabilidad. Él me decía, tú puedes tener el mayor talento del mundo. Si no tiene disciplina, no va a llegar a ningún lado. Y eso también, yo era un bohemio. En ese momento yo era un bohemio. Dije, no, espérate, tú no es por aquí. Dándote tu vida, porque dime tú. Eso no es por aquí. Y lo que hoy día yo he podido construir fue por esa universidad, fue por ese manantial. Freddy siempre fue un libro abierto para todos nosotros. Tuviste en El Gordo. ¿Hiciste algo para Punto Final? Al final, porque Punto Final, solamente los lunes. Los lunes llevaba artista, que lo traía de fuera. Y nosotros producíamos los lunes y El Gordo de la Semana. Luego, a Freddy lo cautivan y nos vamos para el 33, Supercanal. Que, gracias a la magia y a la apertura de la era digital, hoy día Supercanal es otra cosa. Pero en ese momento, no. Y a Freddy le vendieron el sueño de que ese canal UHF, sí. Se iba a ver antena abierta en todos lados, era mentira. Y nosotros nos desaparecimos del mapa. Nosotros, tú dices, El Gordo a la Semana. Claro, o sea, nosotros nos fuimos del 9. Eso, El Gordo se fue del 9 para el 33. Para el 33. Y no solo eso. Yo creía que era algo como nosotros a la 12. No. Y nosotros hicimos todos juntos. Todos juntos, sí. Pero estaba El Gordo. Pero ¿qué pasa? El peso específico y el valor en el mercado de Freddy Verasco que era sólido. O sea, donde él se movía, se iba a su facturación, que era una cosa impensable. Pero la realidad es que no desaparecimos del mapa. Y lo voy a decir ahora, creo que la familia Salcedo debería reconocerle a Freddy ese movimiento, porque ahí es que los Salcedo toman el salto cuando ocupan los espacios. El 9 por 9. Y perdone la hora, que era Punto Final y El Gordo de la Semana. O sea, hay que... Como dice un dicho, para que uno se salve, otro se tiene que joder. Bueno, eso fue. Y ese fue ese momento. Entonces, Jenny Alfonso, que era la vendedora de... Siempre fue la vendedora de Don Freddy. Llegó un momento que entonces comenzó a gestarse lo de Baninter / Telecentro. Y nosotros comenzamos a hacer movimiento. Y nos sentábamos con Freddy y decirle, loco, tenemos que salir de aquí porque nos vamos a hundir. Y ahí es que ¿cuánto duraron ahí? Como 2 años. Eternos. Eternos, eso fue eterno. Bueno, de hecho, yo le renuncié a Freddy un par de veces. Me decía, no, tú no puedes dejar solo aquí. Y me convencía. Y yo me quedaba con El Gordo. Entonces, nos fuimos al 13 y es donde creamos con Freddy Milagro. Entonces, ¿qué pasa, Freddy? Caramba, espérate, aquí hay que hacer un redoblante y... El evento de la televisión, Dios mío, y esa liga, René. Hablemos un poco a manera personal. El presidente iraquí... Maruja dijo que jugo de agua. El ave pegó. Este pegó aquí. Háblame de la construcción, de la idea, de la concepción, y cuál es tu participación. Mira,
En ese Milagro tenía tarde en la noche. Y en ese momento su hermana estaba enferma. Y ella no estaba ya, o sea, estaba pendiente a su hermana. Y recuerdo que los hermanos Báez, Ramoncito y el director del 13, que perdona, que ahora no recuerdo el nombre, llamaron a Freddy y dijeron, mira, ella quiere dejar el programa, tú quieres hacer algo diario, piensa en ella como talento y el canal lo asume. Recuerdo perfectamente, Freddy dijo, mira, me llamaron del canal, vamos a hacer un programa diario, al final hay que tener dinero en la frecuencia y montamos Milagro. Y ahí, bueno, con Freddy Milagro. Y arrancamos a diseñar. ¿Qué pasa? Es ahí donde yo comienzo a tener confianza en mí. ¿Por qué? Porque el Gol de la Semana, por más ritmo que yo le metiera y demás, era un formato ya establecido de muchos años. Entonces, comenzamos a hacer con Freddy Milagros. Nunca olvido una conversación. Tú sabes que el 13 lo manejaron, lo administraban los grupos argentinos, que vino. Ellos me llamaron y me dijeron, bueno, en principio con Freddy Milagros arrancó muy lento. Ellos me llamaron a su oficina y me dijeron, mira, si Freddy fracasa, eres tú que vas a fracasar. Digo, está bien. El asunto fue que el programa, yo creo que a los 6 meses, explotó. Pero desde el principio tenía todos esos ingredientes, porque hay que decir, en el caso del humor, que estaba Lumi, que despegó con todos sus personajes. Sí. Por decirte de lo que yo me acuerdo específicamente, pero había más humoristas, había concursos, había cocina, había música. Sí, 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 sí. Pero no había cuajado. Primero era de 7 a 8. O creo que fue del principio de 7 a 9, no recuerdo. El asunto fue que yo recuerdo que yo anoté en una libreta Los Dueños de la Noche. Pero yo siempre he sido muy cauto. Digo, yo no puedo ponerle a este programa ese nick si es mentira. Porque me van a explotar yo mismo. Pero cuando la vaina explotó, lo primero que yo hice fue un bumper, Los Dueños de la Noche, Freddy Milagro. Y eso, ese programa se pegó de una manera impresionante. Lo único que yo lamento de esa época, que los argentinos nunca me llamaron para darme la gracia ni para decirme, mira, te la estás comiendo. Nunca me llamaron. Con la misma llamada que me citaron para decirme que si Freddy se iba, yo también era mi culpa. Nunca me llamaron para darme la gracia. Así son esos ingratos argentinos. No. Pero fueron cosas del momento. Bueno, el asunto es que con Freddy Milagro pega. Y gracias a Dios, fue como una bola de nieve. Y tú te hiciste muy famoso a partir de ese proyecto. Claro, claro. Yo empecé a oír de ti. Claro. Y yo no estaba ni cerca del mundo de la televisión. En ese momento, siempre a mí me quisieron señalar con que, claro, así sea bueno lo que tú dices ahorita. Ajá. Le produjo Corporán, ahora Freddy, el megaproductor, hasta yo. Y yo decía, viejo, pero si yo, o sea, es verdad, y le agradezco y se lo voy a agradecer siempre a Jackie que me consiguió ese break. Pero si yo no hubiese hecho mi trabajo, no es verdad que iba a hacer coro conmigo. Y dejé algo atrás. Cuando comienzo a trabajar con Freddy, Corpora me llamó. Pero yo estaba convencido. Para seguir el relajito. O sea, que mi formación no me permitía eso. Y yo le dije, mire, lo quiero, lo adoro y lo aprecio. Pero yo no puedo. O sea, esa dinámica no es para mí. Pero además estoy con Freddy ahora. Sí, pero oye, me estoy hablando que todo el tiempo él me llamaba, ¿y tu mamá? ¿Cómo estás? Y yo, no, lo quiero adoro, pero no. Yo lo quise mucho a Don Corpo, me apoyó mucho en el especial. Era una persona, era muy genuino. Sí. Eso es la parte que más me gustaba, lo genuino que era. Y era brillante, o sea, Corporán era brillante. Lo engañaron los oligarcas, pero bueno. Sí, pues bueno, hicimos con Freddy Milagro. Y pegamos y ahí comenzamos, como tú dices. Pero ¿qué pasa? Yo estaba consciente que todo lo que yo podía generar como productor estaba bajo la sombrilla de Freddy Baragoico. Viene el tema de Van Inter, el tema con Hipólito y demás. El 13 se comienza a tambalear. Y algo me decía que no íbamos para el 9. Porque eso no, era insostenible. A mediano plazo el 13 era insostenible. Y Freddy me llama un día y me dice, mira, me voy para el 9. ¿Ok? Pero me dice, Milagro no va conmigo. Yo siempre supe separar una cosa de la otra, sin que entremos en detalles, que no creo que... Esos detalles, sí. Por favor. Y Freddy lo sabía. O sea, Freddy sabía que lo que él y yo hablábamos no tiene nada que ver. O sea, si eso era entre él y yo, eso era entre él y yo. Porque como te dije ahorita, o sea, Freddy y yo llegamos a construir algo que yo lo miraba, él me miraba a mí, yo sabía lo que me estaba diciendo. Y wow, qué chulo. En ese momento yo tenía todas mis anotaciones para hacer el crossover de Con Freddy Milagros
para Colorvisión. Cuando él me dice eso, yo hice así, me guardé el papelito de atrás. A la semana siguiente, él vuelve y me cita a la oficina y me dice, René, yo creo que lo lógico es que tú te quedes apoyando a Milagros. Y dije, no hay problema. Estamos de acuerdo. ¿Y cómo era debatirse entre esos dos amores? Entre, o sea, porque Freddy es Freddy. O sea, ¿cómo él te sale con eso también? O sea, tú dijiste muy tranquilo, me guardé mi papelito aquí, pero hay un duelo que uno hace. No, no, te voy a explicar. Para esa época, bueno, ya hace 2 años antes, no recuerdo exactamente, Giancarlo había llegado graduado de Boston. ¿Qué pasa? Como estaba la estructura de Van Inter, él tenía un puesto ejecutivo en Telecentro. Cuando comenzó a tambalear el asunto, yo sabía que, por lógica, mi posición era la de Giancarlo. Y eso era tarde que temprano, eso tenía que suceder. Porque esa era su herencia. Y qué mayor orgullo de Freddy tener a su hijo produciéndole. O sea, yo sabía que eso iba a pasar. Independientemente de la relación fabulosa que tenemos Freddy y yo. De hecho, que eso me lo dijo él a mí. Yo no sé cómo te lo voy a decir. O sea, porque no había una razón. Dije, mira, que mi hijo... No. Ahí no había ninguna razón. ¿Entiendes? Y yo le dije a él, tú no tienes que darme explicaciones. Es tu programa. Y yo lo entiendo. No me tiene que dar explicación. O sea, lo que él me quería decir, qué difícil. Yo lo sabía. Qué difícil. Óyeme. Para los dos. Y él me mandó una carta. Oye, esto. Que lamentablemente no sé dónde paró la carta. Y yo no le respondí. ¿Qué te decía la carta? No, una carta muy bonita, muy emotiva. Y él me llamó. Tú no recibiste una carta mía. Y yo le respondí. Yo me acuerdo que ahora que estaba en Jaina con Juan Basanta filmando un video de La Vallarde. Y le dije, don Freddy, es que usted no tiene que darme explicaciones. Ese programa es suyo. Créame que yo sé perfectamente lo que está pasando. Así que mire, siempre lo voy a respetar, lo voy a querer y le voy a agradecer toda mi vida. Ahí ya él se puso más tranquilo. Entonces, ¿qué momento? Ese papelito que tú, yo te dije ahorita que me metí atrás en los bolsillos, ese papelito es el que después la gente conoció como Chevere Nights. ¿Por qué? Porque cuando tú decías hay un duelo, yo no vi el duelo. Yo vi mi gran oportunidad. Pero qué maduro, ¿cuántos años tú tenías? 20 y pico, 25 años. Ay, con Freddy, yo hubiera llorado algo. No, algo. No, déjame explicarte lo siguiente. Como te dije ahorita, todo lo que yo pudiera hacer era bajo la sombrilla de Freddy. O sea, por más que yo hiciera, eso es Freddy. Cuando él me dijo eso, que yo me guardé mi papelito, dije, ya, este es mi break, esta es mi oportunidad de yo demostrar lo que yo soy. Y así es. Y entonces vamos a abrir el capítulo de Chevere Nights más adelante, porque es, yo pienso que, y lastimosamente no está en el aire, de las mejores cosas que nos han pasado en televisión como generación, por lo menos la mía. Pero para seguir en el tema de Freddy, cómo ya separándose no eran competencia porque tenían proyectos a diferentes horas, tú en el 11 a las 10 con Chevere Nights, él de 8 a 10 en el 9, cómo ya se desenvuelve la relación de ustedes y cómo tú te conviertes en productor de grandes eventos también para él. Yo creo que eso es histórico en las relaciones laborales de medio de comunicación, una ruptura, ni divorcio por, ¿cómo se dice? ¿O se ponen de acuerdo? Mutuo consentimiento. Ni así se queda tan bien. Eso es. Mira, nosotros nos llevamos súper bien, como te dije. Entonces, como pasó lo que pasó, por lo que pasó, había esa relación y él confiaba mucho en mí. Y obviamente, Vidal Cedeño fue el gestor de esos grandes shows de Freddy en Nueva York. Y sí, Freddy confiaba completamente en mí. Me decía, y sabía que él estaba en él se sentía seguro cuando tenía el backup mío. Y yo siempre lo respaldé y siempre respondí para que él se sintiera así. De hecho, yo le decía en los inicios de nosotros, de viejo, tú eres un talento. Yo soy tu productor. Déjame producirte. Déjame manejarte como un talento. Y ahí fue, déjame hacerte esta anécdota. Creo que al mes del gordo nos sentamos en su oficina y estábamos discutiendo y entramos en una discusión de que él quería azul, yo quería rojo. Y azul y rojo. Yo le digo, oye, espérate. Le digo, vamos a hacer una cosa. Hay dos formas de hacerlo. O a tu forma o a la mía. La que tú me digas que eres el jefe, yo la voy a hacer y ya, no discutimos más. Me miró así y me dijo, mira,
haz lo que tú quieras. Desde ese día, ese hombre a mí me respetó para todo. Tú sabes lo que es para todo. Es más, yo le decía a él, escríbeme una comedia que tenga que ver con esto y con esto. Hazte tal personaje. O sea, yo lo ponía a trabajar. Y él se sentía cómodo. Porque yo, y me pasó, me ha pasado con todo. Me pasó con Don Johnny Ventura. O sea, esos artistas que llegan a lo máximo, hay un momento que le falta bujía. Alguien que le prende la mecha. Que se agotan. Exacto. No que se agotan, sino que se cansa. Y si no tienen, al lado un tipo que le meta claro. velocidad. Y entonces, que los rete. Exacto. Entonces yo le daba. Vamos a hacer esto. Y eso le da otra vida. ¿Cuál es la anécdota así como más estridente que tú puedes decir de tu tiempo de productor con Freddy? Yo sé que él era un tipo que llegaba súper temprano, muy disciplinado. Demasiado. Decía lo que le daba la gana. Había un tema de en algún momento que tú dijeras, mira, estamos majareteando un contrato con tal cosa, por favor, manéjate. ¿Cómo era esa dinámica? Mira. Y donde sale corporal era como así. Tú hacías así, tirabas el libreto y la hoja que te cayó, dice, esta es la que va. Corporante decía, quiero la guinea. Tú sabes, pa, se montaba la guinea. No. No quiero eso. Búscame a Peñasuazo que está ahí. Montame a Peñasuazo. No. Búscame el dado. Nosotros terminamos de ahí a las 8 de la noche y yo me acostaba a las 2 de la mañana. Acelerado. Entonces, a ti te ha tocado trabajar con los dos más grandes a nivel, que me disculpen los otros, Corporán y Freddy Veras Goico. Doña aquí fue el real gestor de que yo fuera productor de Corporán y productor de Freddy fue Don Jackie Núñez Rico. En una oportunidad hubo un tema con Jackie cuando el soberano, que si no se lo dieron, y quisieron señalarme a mí, que yo fui el responsable que no se lo diera. Y eso me cayó muy mal, por lo que te digo, ¿sabes? Ninguno sabía la relación, ni lo que había significado, y lo que ha significado Don Jackie Núñez en mi carrera. Es que no, ni lo quiero repetir, porque fue para mí, cuando yo lo escuché en la reunión, yo me paré y digo, no es una falta de respeto. Pero lo que nunca me imaginé que iba a decir que yo dije, y yo fuera un mezquino, que no lo soy, un ingrato, si yo me hubiese opuesto a que no se lo diera a Don Jackie, en ese momento ya él estaba convaleciente. ¿Y realmente los hijos creyeron eso? sí, o sea, públicamente ellos se expresaron. Wow. Y ahora, pasado reciente, cuando pasó la situación con los el segmento que no salió del In Memoriam, unió las cosas y dijo, claro, como él hizo aquello, hizo esto. Si hay alguien que respete el talento nacional, soy yo. ¿Por qué te echaron ese muerto? Por una irresponsabilidad.